Hablamos del caso presunto fraude electoral que tiene relación con la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Señora María Eugenia Choque, quien ha solicitado su cesación a la detención preventiva. Esto está señalado para el día de mañana, martes 24, a horas 2:30. En este entendido, el Ministerio Público va a asistir a la audiencia que se ha señalado y, bueno, pues como corresponde, va a tener presente los elementos que la señora está presentando para su cesación. Sin embargo, nosotros vamos a, como corresponde, a oponernos a esta situación, ¿no? Siendo de que persisten los riesgos de obstaculización y sobre todo los riesgos de fuga que pueden tener. Estamos realizando las actividades investigativas de forma normal, estamos tomando entrevistas a personas, a funcionarios de la DNTIC y del Tribunal Supremo Electoral. Durante la mañana se han estado tomando algunas entrevistas y, bueno, pues vamos avanzando con todo lo que se tiene.